Sean todos muy bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Lili Morán y ahora les traigo este leoncito. Espero les guste y que lo puedan estar realizando conmigo. Los materiales que vamos a necesitar va a ser lana de color café, lana de color beige. Vamos a ocupar en tres tonos, que tenemos el del cuerpo, el de las patitas y el del hocico. Vamos a estar ocupando unas limpiapipas para ponerle en la colita, el relleno, un par de ojitos de seguridad y un poquito de lana en tono negro. Vamos a estar utilizando una aguja lanera y la aguja que vamos a utilizar va a ser de 3 milímetros y el hilo del mismo grosor. Así que sin más, comencemos con nuestro tutorial. Ahora vamos a comenzar a realizar un anillo mágico. Y como vamos a hacer este anillo mágico, vamos a agarrar nuestro hilo, lo cruzamos por los dos dedos, formamos una X y metemos nuestra aguja abajo de este hilo. Agarramos el hilo de encima, giramos nuestra aguja, agarramos hilo y pasamos por la lazada. Y así nos quedaría nuestro anillo mágico. Ahora vamos a comenzar a realizar puntos bajos. Vamos a meter nuestra aguja adentro de nuestro anillo, agarramos hilo, nos quedarían dos lazadas en nuestra aguja y pasamos por las dos lazadas, así. Repetimos, agarramos hilo, nos quedarían dos lazadas en la aguja, pasamos por esas dos lazadas y así tendríamos el segundo punto bajo. Y vamos a continuar haciendo esto hasta tener un total de 6 puntos bajos. Seis puntos bajos. Ahora vamos a jalar nuestro anillo. Para esta ronda número 2 vamos a comenzar a realizar aumentos. Los aumentos los vamos a estar haciendo dos puntos en el mismo punto y tendríamos un aumento. Nos vamos al siguiente punto y hacemos el segundo aumento y así vamos a continuar haciendo aumentos hasta terminar la ronda, y al finalizar vamos a tener un total de 12 puntos. Ahora, para la ronda número 3, vamos a comenzar a realizar un patrón que sería un punto, un aumento. Esto lo vamos a repetir en toda nuestra ronda y al finalizar vamos a tener un total de 18 puntos bajos. Ahora, para la ronda número 4, vamos a comenzar a realizar un patrón que serían dos puntos y un aumento. Dos puntos y un aumento lo vamos a estar repitiendo en toda nuestra ronda y vamos a terminar con un total de 24 puntos. Ahora, para la ronda número 5, vamos a hacer 3 puntos, 1, 2, 3 puntos y un aumento.
vamos a estar realizando en toda nuestra ronda y vamos a terminar con un total de 30 puntos. Ahora para la ronda número 6 vamos a realizar 4 puntos. 1, 2, 3, 4 y un aumento. Esto lo vamos a repetir en toda nuestra ronda y vamos a terminar con un total de 36 puntos. Ahora, para iniciar la ronda número 7, vamos a realizar 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 puntos bajos y un aumento. Esto lo vamos a repetir en toda nuestra ronda y vamos a finalizar con un total de 42 puntos. Ahora para la ronda número 8 vamos a hacer 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5. 6 puntos y un aumento. Esto lo vamos a repetir en toda nuestra ronda y vamos a tener un total de 48 puntos. Ahora para la ronda número 9 vamos a hacer 7 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos y un aumento. Esto lo vamos a repetir en toda nuestra ronda y vamos a terminar con un total de 54 puntos. Para la ronda número 10 vamos a realizar 8 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y un aumento. Esto lo vamos a repetir en toda nuestra ronda y vamos a terminar con un total de 60 puntos. Una vez terminemos esta ronda número 10, vamos a comenzar a hacer ronda de punto sobre punto de esos mismos 60 puntos. Ya les voy a estar indicando cuántas rondas vamos a estar realizando. Y así nos quedarían las rondas de punto sobre punto. Vamos a estar realizando desde la ronda número 11 a la ronda número 41 de punto sobre punto. Ahora vamos a comenzar a realizar disminuciones. Vamos a realizar 8 puntos, 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahora vamos a realizar una disminución. Que la vamos a hacer, vamos a agarrar la hebra delantera del primer punto, nos vamos al siguiente punto y agarramos la hebra delantera de ese punto, vamos a agarrar la lazada y vamos a pasar por de esas dos hebras. Ahora vamos a agarrar la lazada y vamos a cerrar nuestro punto y esta sería una disminución. Así que vamos a hacer 8 puntos, una disminución en toda nuestra ronda y vamos a terminar con un total de 54 puntos. Ahora para la ronda número 43 vamos a realizar 7 puntos. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7. Hacemos una disminución y esto lo repetimos en toda nuestra ronda y vamos a terminar con un total de 48 puntos. Ahora para la ronda número 44 vamos a realizar 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos y una disminución. Esto lo vamos a repetir en toda nuestra ronda y vamos a terminar con un total de 42 puntos. Ahora para la ronda número 45 vamos a comenzar a realizar 5 puntos. 1, 2, 3, 4 y 5 puntos y una disminución. Esto lo vamos a repetir en toda nuestra ronda y vamos a terminar con un total de 36 puntos. Ahora para la ronda número 46 vamos a comenzar a realizar 4 puntos. 1, 2, 3, 4 puntos y una disminución. Eso lo vamos a repetir en toda nuestra ronda y vamos a terminar con un total de 30 puntos. Ahora para la ronda número 47 vamos a realizar 3 puntos. 1, 2, 3 puntos y una disminución. Esto lo vamos a realizar en toda nuestra ronda y vamos a terminar con un total de 24 puntos. Ahora para la ronda número 48 vamos a estar realizando 2 puntos bajos. 1, 2 puntos bajos y una disminución. Esto lo vamos a repetir en toda nuestra ronda y vamos a terminar con un total de 18 puntos. Ahora para la ronda número 49 vamos a estar realizando un punto y una disminución. Sería un punto y una disminución. Esto lo vamos a realizar en toda nuestra ronda y vamos a terminar con un total de 12 puntos. Ahora vamos a hacer la última ronda donde vamos a estar haciendo disminuciones. Vamos a hacer un total de 6 disminuciones donde vamos a terminar con un total de 6 puntos. Luego dejamos una hebra para poder cerrar el huequito que nos queda del tejido. En esta parte vamos a terminar de rellenar lo que nos falta del cuerpo. Ahora vamos a iniciar realizando un anillo mágico. Y adentro de nuestro anillo mágico vamos a realizar 6 puntos bajos. Vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5,
y 6. Cerramos nuestro anillo mágico. Ahora para la ronda número 2 vamos a comenzar a realizar aumentos. Vamos a hacer 6 aumentos seguidos. Aquí tenemos el primer aumento. El segundo aumento, y así vamos a continuar haciendo aumentos. Al finalizar esta ronda número 2 vamos a tener un total de 12 puntos bajos. Ahora para la ronda número 3 vamos a comenzar a realizar un punto y un aumento. Sería un punto y un aumento. Esto lo vamos a repetir en toda nuestra ronda y vamos a tener un total de 18 puntos. Ahora para la ronda número 4 vamos a comenzar a realizar 2 puntos bajos. 2 puntos bajos y un aumento. 2 puntos bajos y un aumento lo vamos a hacer en toda nuestra ronda y vamos a terminar con un total de 24 puntos. Ahora para la ronda número 5 vamos a comenzar a realizar 3 puntos. 1, 2, 3 puntos y un aumento. Vamos a hacer 3 puntos y un aumento en toda nuestra ronda y vamos a terminar con un total de 30 puntos. Ahora para la ronda número 6 vamos a realizar 4 puntos. 2, 3 4 puntos y un aumento. Esto lo vamos a repetir en toda nuestra ronda y vamos a terminar con un total de 36 puntos. Ahora para la ronda número 7 vamos a realizar 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 puntos bajos y un aumento. Esto lo vamos a repetir en toda nuestra ronda y vamos a terminar con un total de 42 puntos. Ahora para la ronda número 8 vamos a realizar 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6 puntos y un aumento. Esto lo vamos a repetir en toda nuestra ronda y vamos a terminar con un total de 48 puntos. Ahora para la ronda número 9 vamos a realizar 7 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos y un aumento. Esto lo vamos a repetir en toda nuestra ronda y vamos a tener un total de 54 puntos. Bueno,
Ahora para la ronda número 10 vamos a estar realizando 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Hacemos un aumento y esto lo vamos a repetir en toda nuestra ronda y vamos a terminar con un total de 6 puntos. Una vez terminemos la ronda número 10, vamos a comenzar a hacer rondas de puntos sobre puntos. Y así nos quedarían las rondas de puntos sobre puntos. Vamos a estar realizando 15 rondas de puntos sobre puntos. De esos mismos 60 puntos estaríamos haciendo de la ronda número 11 a la ronda número 25. Vamos a estar colocando los ojitos de seguridad entre la ronda número 17 y 18. Vamos a estar dejando 8 puntos de separación entre un ojo y el otro. Ahora vamos a comenzar con rondas de disminución y en este caso vamos a estar haciendo 8 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y una disminución. Eso lo vamos a repetir en toda nuestra ronda y vamos a terminar con un total de 54 puntos. Una vez terminemos esta ronda número 26, vamos a comenzar a hacer las siguientes rondas en disminución. ¿Y qué es lo que vamos a ir haciendo? Aquí hicimos 8 puntos, una disminución. En la próxima sería 7 puntos, una disminución. Y así vamos a ir disminuyendo. De igual forma, yo le voy a estar dejando el patrón por escrito para que vean cómo vamos a ir haciendo las rondas de disminución. Y así nos estaría quedando la cabeza ya terminada. Si miran aquí, tenemos la última ronda donde hicimos disminuciones. Aquí dejamos un hilo que es donde vamos a coserlo al cuerpo. Ahora vamos a iniciar con un anillo mágico. Y adentro de nuestro anillo mágico vamos a estar realizando 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos nuestro anillo mágico y para la ronda número 2 vamos a comenzar a realizar aumentos. Vamos a tener un total de 6 aumentos. Teniendo en esta ronda número 2 un total de 12 puntos. Ahora vamos a continuar con la ronda número 3, donde vamos a estar realizando un punto y un aumento. Sería un punto y un aumento lo que vamos a estar realizando en toda nuestra ronda y vamos a terminar con un total de 18 puntos. Ahora para la ronda número 4 vamos a hacer 2 puntos y un aumento.
2 y un aumento. Esto lo vamos a repetir en toda nuestra ronda y vamos a terminar con un total de 24 puntos bajos. Ahora para la ronda número 5 vamos a realizar 3 puntos bajos, 2, 3 puntos bajos y un aumento. Esto lo vamos a repetir en toda nuestra ronda y vamos a terminar con un total de 30 puntos. Ahora para la ronda número 6 vamos a realizar 4 puntos, 1, 2, 3, 4 puntos y un aumento. Esto lo vamos a repetir en toda nuestra ronda y vamos a terminar con un total de 36 puntos. Y así nos estaría quedando. Nosotros aquí estuvimos realizando 2 rondas más, que sería la ronda número 7 y la ronda número 8. En esas dos rondas las estuvimos haciendo de punto sobre punto de los mismos 36 puntos que teníamos en la ronda número 6. Ahora vamos a dejar una hebra para coserla a la cabeza. Ahora vamos a comenzar a realizar las orejitas de nuestro león. Y vamos a iniciar haciendo un anillo mágico. Y dentro de este anillo mágico vamos a realizar 6 puntos bajos. 2, 3, 4. 5 y 6. Cerramos nuestro anillo mágico. Y para la ronda número 2 vamos a comenzar a realizar una ronda de punto sobre punto de esos mismos 6 puntos. Sería 1, 2, 3 y así vamos a continuar hasta terminar esta ronda número 2. Ahora para realizar la ronda número 3 vamos a hacer aumentos. Estaríamos realizando 6 aumentos seguidos. Aquí tenemos 1, 2. Y así vamos a continuar haciendo aumentos. Al finalizar esta ronda vamos a tener un total de 12 puntos. Ahora para la ronda número 4 vamos a realizar un punto y un aumento. Ahora para la ronda número 4 vamos a realizar un punto y un aumento. Esto lo vamos a repetir en toda nuestra ronda y vamos a terminar con un total de 18 puntos. Para la ronda número 5 vamos a hacer punto sobre punto de esos mismos 18 puntos. Ahora para la ronda número 6 vamos a realizar 2 puntos y un aumento. 1, 2 puntos y un aumento. Esto lo repetimos en toda nuestra ronda y vamos a terminar con un total de 24 puntos. Luego de terminar esta ronda número 6,
Vamos a hacer la ronda número 7 y la ronda número 8 de punto sobre punto de esos mismos 24 puntos. Y así nos quedarían las rondas de punto sobre punto ya terminadas. Ahora vamos a continuar con la ronda número 9, a donde vamos a estar haciendo 2 puntos y una disminución. 2 puntos y una disminución. Esto lo vamos a estar repitiendo en toda nuestra ronda y vamos a terminar con un total de 18 puntos. Luego de terminar esta ronda, vamos a hacer una ronda más de punto sobre punto. Luego dejamos una hebra para coser a la cabeza. Y así nos quedaría la orejita ya terminada. Vamos a estar realizando una orejita más como esta. Ahora con hilo de color café vamos a comenzar a realizar un anillo mágico. Y dentro de ese anillo mágico vamos a realizar 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos nuestro anillo mágico y para la segunda ronda vamos a comenzar a trabajar solo tomando la hebra trasera. Y en esa ronda número 2 vamos a comenzar a realizar aumentos. Lo vamos a hacer solo tomando la hebra trasera de nuestro punto. Uno. Dos. Y 3. Y así vamos a continuar haciendo aumentos en toda esta ronda, solo tomando la hebra trasera. A partir de esta ronda para acá, vamos a comenzar a realizar lo mismo que hemos venido haciendo en las partes anteriores, que vamos a ir aumentando un punto en cada ronda. En este caso, para la siguiente ronda, vamos a hacer un punto y un aumento, terminando con un total de 18 puntos. Para la ronda número 4 vamos a realizar 2 puntos, un aumento. Lo vamos a hacer en toda la ronda y vamos a terminar con un total de 24 puntos. Y así vamos a continuar haciendo rondas de aumentos. Les voy a estar dejando cómo vamos a estar realizando las rondas y hasta qué ronda vamos a estar llegando. Recordando que todas las vamos a hacer tomando la hebra trasera de nuestro punto. Y así nos estaría quedando la base de nuestro cabello. ¿Qué es lo que estuvimos realizando? Hicimos 6 puntos bajos en un anillo mágico. Para la ronda número 2 hicimos 6 aumentos teniendo un total de 12 puntos. Para la ronda número 3 hicimos un punto y un aumento terminando con un total de 18 puntos. Para la ronda número 4 estuvimos realizando 2 puntos, un aumento, terminando con un total de 24 puntos. Para la ronda número 5, estuvimos haciendo 3 puntos, un aumento, terminando con un total de 30 puntos. Para la ronda número 6, vamos a hacer 4 puntos, un aumento, terminando con un total de 36 puntos. Para la ronda número 7, vamos a hacer 5 puntos, un aumento, terminando con un total de 42 puntos. Para la ronda número 8, vamos a estar haciendo 6 puntos, un aumento, terminando con un total de 48 puntos. Para la ronda número 9, vamos a estar realizando 7 puntos, un aumento, terminando con un total de 54 puntos. Y para la ronda número 10, vamos a hacer 8 puntos, un aumento, terminando con 60 puntos.
A partir de aquí vamos a hacer de la ronda número 11 a la ronda número 18 de punto sobre punto de esos mismos 60 puntos. Y lo vamos a estar ubicando de esta forma en la cabeza. Vamos a estar dejando 1, 2, 3, 3 rondas. Creo que serían 1, 2, 3, 4 rondas del ojo a la cabeza, así. Aquí la tenemos, la cabeza recta, y va a ser como en tipo diagonal. En esta parte de aquí va a llegar hasta nuestro anillo mágico. Y de aquí vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 rondas arriba de la cabeza. Si a ustedes, haciendo las rondas de punto sobre punto, no les llega hasta aquí, pueden continuar haciendo más rondas para llegar hasta el lugar indicado. La parte de aquí de la cabeza la vamos a estar ubicando de esta forma. Va a ser abarcando el centro de los ojos y llegando, digamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, hasta acá. Aquí está nuestro anillo mágico, 1, 2, 3 rondas para ubicar la parte de aquí que vamos a estar cosiendo. En esta parte de aquí yo ya tenía avanzada una parte de la forma en que estamos cosiendo el cabello. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a irnos solo tomando la hebra trasera de nuestro tejido y vamos a pasar en esa hebra trasera y nos vamos un punto en la cabeza, así. Ahora, nos vamos al siguiente punto, nos vamos en un punto en la cabeza, solo tomando la hebra trasera, pasamos por aquí. Y en el mismo lugar donde sacamos el hilo en la cabeza, vamos a meter la aguja al siguiente punto. Así. Así. Y vamos a continuar un punto en la cabeza. Y otro punto aquí. Y así lo vamos a ir realizando hasta llegar al final. Y así vamos a continuar hasta llegar a esta parte de aquí. Una vez terminemos de tejer, de coserlo, vamos a continuar y le vamos a hacer ciertas puntaditas alrededor de la cabeza para que nos quede más fija esta parte de acá. Al finalizar vamos a cerrar y vamos a hacer un nudo en nuestro anillo mágico acá. Y así nos quedaría ya cosida toda la parte a la cabeza.